El diputado independiente Carlos Bianchi anunció que el proyecto de ley que establece el 4% de reajuste para el sector público será presentado dentro de la ley de reajuste, lo que facilitará su tramitación y responderá a la demanda legítima de los trabajadores del sector. Así como logramos años atrás el primer reconocimiento del 4%, hoy de forma responsable y prudente les señalo lo siguiente. Dentro de la ley del reajuste del sector público, tal como lo dijimos siempre, hay una ley miscelánea donde vienen muchas otras propuestas. Esta es la forma que tiene mayor viabilidad para poder responder positivamente a esta legítima demanda del 4%. Esta propuesta del reajuste del sector público ingresa hoy día a la Cámara de Diputados y mañana se hace la presentación en la Comisión de Hacienda que presido, donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, da cuenta en detalle de cómo se va a llevar a cabo la discusión de esta ley del reajuste del sector público, donde dentro de esta ley debiera venir con los montos que hoy día no se pueden adelantar, el cómo se va a responder a esta legítima demanda del 4%. Solo quiero agregar finalmente lo siguiente. No solo prudencia, no solo responsabilidad, no solo seriedad. Aquí se ha hablado mucho y lo importante es que se va a dar cumplimiento, y lo hemos conversado además con el propio presidente de la República, a esta legítima demanda, pero todos los detalles ya a partir de mañana y pasado mañana van a ser mucho más precisos. Lo importante es que vamos a volver a cumplir con una respuesta positiva a una legítima demanda del 4%.